Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en el hoy de la Navidad, un día continuado, un domingo continuado del nacimiento del Redentor. Hemos visto testimonios de la vida de Esteban, protomártir, primer mártir, ayer de Juan, evangelista y apóstol, y hoy tenemos a los santos inocentes. Para ello vamos a tomar el Evangelio de Mateo en su capítulo segundo, versículos del 13 al 18. Escuchemos. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz, la gracia y la presencia del Espíritu. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Llénanos de esta luz y de la gracia que nos sigue dando el Jesús recién nacido, para que como estos niños inocentes podamos tener un corazón limpio y puro para el encuentro con el niño Jesús, para el Jesús que quiere seguir naciendo entre nosotros. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 2, versículos 13 al 18 de Mateo. Una lectura. ¿Quiénes se retiran? ¿Quién aparece? ¿A quién le dice algo? ¿Qué le anuncia? Le dice allí unas frases de un personaje que quiere hacer algo. ¿Quién es ese personaje? Hay una profecía que se habla allí. ¿Cuál es? Y ese personaje que aparece oscuro allí, pasa algo con unos que habían venido, habían dicho algo del que nacería, y entonces este hombre toma una actitud y toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Y también termina el texto con otra profecía que se cumple en una ciudad de Judá. ¿Cuál es esa ciudad? Miremos los elementos, los detalles, hacemos una pausa, la palabra habla. Segunda lectura, más detalles, más palabras, personajes, situaciones, versículos que nos llaman la atención. Tercera lectura, síntesis, para que la bajemos de la cabeza, de la mente al corazón, y podamos tener hoy nuestra meditación. El sufrimiento de los inocentes. Podríamos titular hoy esta palabra de Dios: la muerte de los niños en Belén. Contexto: se van los ángeles. Herodes el Grande, papá de Herodes Antipas, de Herodes Filipo, de Arquelao y de otras de sus hijas, en el cual se distribuyó su reino y Roma les permitió seguir gobernando. Este, que era un gobernador vasallo de Roma, que tenía una plenitud de poderes, pero el imperio era el que gobernaba. Este Herodes el Grande era celoso de su poder. Era capaz, como lo fue, de matar hijos, familiares y todo aquel que le hiciera peligrar, su cargo y su reinado. La llegada de los magos es algo que se enteran todos, y ellos preguntan inclusive aquello del nacimiento del Mesías en esa ciudad profetizada. Herodes se da cuenta, después los magos se devuelven por otro lugar, son avisados también, para que puedan seguir su camino luego de haber venido a visitar al rey de todas las naciones. Pues Herodes
toma una decisión: matar a todos los niños de Belén y su comarca menores de 2 años, para no equivocarse y poder exterminar a uno que aparecía como el rey que estaría por encima de él, el verdadero rey de Israel. Lleno de este coraje, de esta rabia, conociendo, vuelvo y repito, lo que ya había hecho con las muertes de, inclusive de cercanos a él, de su familia, pues esta decisión era una más de la crueldad que este hombre mostraba. Y conociendo José a través del anuncio del ángel, esta invitación de Dios: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Aquí hay algo en este sufrimiento de los inocentes, que es la temática de hoy. ¿Quién sino Nuestra Señora, la más inocente de todas? ¿Quién sino José era el justo, bueno, inocente, porque vivía en justicia delante de Dios? Tenían un corazón de aquellos que se unen al sufrimiento. Es que al estar involucrados en la paternidad y en la maternidad del Hijo de Dios, no se vieron libres del sufrimiento, no se vieron libres de las dificultades. Ellos caminaron en este sufrimiento del Hijo de Dios. Sufrimiento que trae redención y salvación. Y esto no tiene que ver con que Dios se goce en el sufrimiento de los hombres. Nunca. Dios no lo quiso así. Los hombres, en la separación que han tenido con Dios y su voluntad, aquello que está narrado en la caída, en el Génesis capítulo 3, Dios establece un camino de una inmaculada madre y su descendencia que volverían a restablecer la unidad del hombre con Dios, y eso es lo que hemos visto en el misterio de la reencarnación en estos días. Pero este niño, Jesús, viene a ser hombre y viene a recorrer el camino del hombre. El camino del hombre ha estado marcado por la dificultad, los sufrimientos y la lucha contra los malos de la tierra, contra los que se han apartado de la bondad de Dios. Y aquí el caso es Herodes el Grande. Es como la primera persecución que se da contra el niño, y al darse contra el niño, porque Herodes quiere matar al niño, le dice el ángel a José, pues hace que el justo José y la Inmaculada Madre tomen al niño para protegerlo. Así esto les implique renunciar a su tierra, a su patria y a sus haberes y a sus bienes. Porque luego de que había sido difícil tener que salir de Nazaret para Belén, porque ellos tenían todo preparado en Belén, en Nazaret, y ya se habían logrado establecer un poco, unos días allí en Belén, y volver a tomar un ritmo de vida, están allí después de que los magos vienen a adorarle, pues ha sido un momento muy grande. Pero viene otra situación: la salida a Egipto no es fácil. La salida a Egipto es dejar otras cosas que ya tenían allí. La salida a Egipto es rápida, es una decisión que no se podía postergar. Y José y María renuncian a todo y salen camino a Egipto. Difícil, porque no era solo esas montañas de Judá, era llegar al desierto, era llegar a otra cultura, era establecerse y empezar nuevamente. ¿Cuánto le tocó a José y a María en su crecimiento este camino? Pero ellos lo hacen por el amor de quien son custodios y de quien es madre, Nuestra Señora, y quien es el que acompaña y vigila el crecimiento y las etapas de la vida del Señor, pues José también el justo. Y obedece, como todo lo que se nos muestra en José, obediencia de la fe. Para que se cumpliera lo del profeta, empieza a decir Mateo: de Egipto llamé a mi hijo. Y uno tiene que ir a Oseas 11:1, cuando habla pues de cómo verdaderamente cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto lo llamé. Aquí se cumple, es el niño que ya es Dios, que Dios el Padre lo ha llamado a la vida para tomar la humanidad, ahora debe partir para Egipto. Y aquí muestran esta actitud, esta decisión de Herodes, y precisamente da una sentencia de muerte. Y vuelve después otra vez la profecía a sonar: un clamor se ha oído en Ramá,
mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe. Ramá queda más al norte de Jerusalén, pero aquí hay un llamado a una profecía de Raquel, que es la esposa de Israel, de Jacob, que inclusive acuérdense que sus hijos tuvieron que salir en destierro de cierta manera a Egipto porque había una hambruna. Ahora está Raquel, que está sepultada en Belén de Efrata. Entonces allí es como esta madre que llora a sus hijos. Toda la tradición hebrea de la tumba de Raquel en Belén, aquí hay como una de esta Raquel que sigue llorando por la muerte de sus hijos. Estamos situados con los niños que mueren en Belén. Y se cumple así una profecía de unos que sin poder continuar con larga vida en la tierra, han ofrecido desde la más tierna edad para poderse unir a aquellos que cantarán el gloria victorioso del Redentor. Aquí hay algo parecido entre Moisés y Jesús. Moisés, en un momento de persecución que mataron los niños hebreos, el faraón, ¿se acuerdan? Él fue salvado de las aguas porque fue puesto allí en una cunita como de mimbre y por el río flotaba, fue salvado. Y a través de Moisés Dios dio la liberación a Israel. Ahora es el propio Hijo de Dios que es salvado de la muerte y vendrá a ser Jesús más que Moisés, porque es el Hijo de Dios que será liberador y salvador de todas las naciones, de todo el género humano. Entonces el Salvador ha venido a salvar. Y en esta salvación se han unido unos justos que han venido a ofrecer su vida desde la más tierna infancia, pero que existen en Dios y tienen toda y están en la gloria cantando como los inocentes que han ofrecido sus vidas desde el primer momento. Y es que el contexto no fue fácil. Si uno va a mirar allí en Belén, hasta padres por defender a sus hijos, dando la vida. No hablamos de miles, porque Belén era una población muy pequeña, pero los que han sido un número de verdaderamente aquellos que se unen. Y hoy también en este día continuado de la Navidad, pues volvemos a ver el rojo, que es la sangre de los mártires. Ellos no han podido dar palabras, pero dar su vida ha sido una palabra más grande y ha sido un testimonio. Y se une hoy para la meditación con todos aquellos inocentes de todos los tiempos que ofrecen su sufrimiento, que ofrecen aquello que el mundo les da, que ofrecen ante la maldad y la malicia del hombre una vida en rectitud delante de Dios por una inocencia. Aquellos que han tenido que salir desterrados también, como José y María, por situaciones, guerras y conflictos. Pensamos en los niños que son abortados por una decisión de madre o padre. Tristemente no juzgamos en el sentido de pues Dios hará los juicios, pero verdaderamente este mundo ha llegado a unos criterios de querer hacerse como Herodes, decidir sobre la vida de los más pequeños, porque en el vientre de las madres se da vida desde el primer momento, cuando hay unión de alma al cuerpo y a esta vida que comienza en un principio allí desde la gestación. Hay un ser viviente y hay una vida. Y todos ellos se ofrecen hoy, los que han partido de este mundo por una decisión de aquellos que sus padres han tomado la decisión de no contar con ellos para su existencia. Contamos también hoy con aquellos que, como José y María, han sido obedientes y han ofrecido y no han odiado su vida y no han ido contra los criterios de Dios. Y han verdaderamente visto que al final en su perseverancia han tenido el gozo y la alegría de aquellos que son fieles a Dios. ¿Cuántos ustedes y yo en este sufrimiento de los inocentes vemos a Jesús, el más inocente de todos? Aquí como niño, salvado de la muerte, pero será el gran mártir, el gran salvador del género humano, porque ofrecerá su vida cuando ha llegado el momento propicio de la Pascua. Él es el gran inocente que ha venido a devolver la inocencia a los corazones, que ha venido a volver a unir a Dios con sus hijos. Como en las primeras lecturas de estos días, con esta narración de Primera Juan, viene también a decirnos que Dios es luz y que en Dios no hay ninguna tiniebla.
y que debemos reconocer nuestros pecados para ser perdonados por Él. Si reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, Dios puede generar la inocencia en el corazón y una pureza de vida y una rectitud de querer caminar en gracia, luz y bendición. Los niños que sin ningún tipo de pecado se han ofrecido y que hoy aparecen para unirse a aquel niño que más adelante será el Cordero Salvador, pues nos enseñan a ustedes y a mí que si llega la persecución, que si llegan los momentos difíciles, podamos estar en pie, que si hay que ofrecer la vida en el día a día, no solo con la muerte, el derramamiento de sangre, sino con el ofrecimiento de todos los días, con la perseverancia, con las persecuciones que podamos sufrir, no solo por nuestra fe, sino por querer vivir en el bien, tengamos la garantía de que quien ofrece con Jesús, con Él podrá vivir en eternidad desde ya. Toda esta enseñanza del sufrimiento de los inocentes nos lleve hoy a ver a los niños con procesos de quimioterapia, a los niños con cáncer, con distintas situaciones de vida que unen su vida también a Jesucristo, y que verdaderamente ahora no alcanzamos a ver la capacidad de este ofrecimiento de ellos, pero después lo miraremos, no porque Dios, vuelvo y repito, quiera gloriarse por el sufrimiento de los más pequeños, sino que Dios, de lo que parece en la cruz más grande, puede sacar las mejores bendiciones para aquellos que saben ver al final, en la espera de Dios, una recompensa de valentía de aquellos que obedecen y esperan en Dios, que puedan verdaderamente todos los que se ofrecen sentir la fuerza y la gracia de Dios, que hoy podamos ver este levántate, toma contigo el niño y a su madre y huye a Egipto, una invitación a que nos levantemos en Dios, también para que busquemos la inocencia de nuestro corazón y tengamos que huir ante toda acechanza que nos, eso sí, nos quiera matar el alma a nosotros. Hoy es un día que lo toman como para una serie de circunstancias de risa y de burlas por un montón de, por lo menos en Colombia, y lo llaman el Día de los Inocentes, y tómela por inocente, pero el valor es muy profundo y no lo alcanzamos a ver porque nos quedamos en cosas pues muy de afuera, pero si alcanzáramos a ver esta grandeza de estos niños que han dado la vida. En aquel Belén muchos seguramente se dolieron y guardaron hasta dolor por la muerte de ellos, pero después con el tiempo se dieron cuenta de que estos han venido a adelantarse a aquel inocente, este niño que es el Hijo de Dios, que vendría a ser el mártir y abrir el cielo para todos. Y ellos han entrado a la gloria de Dios en una celebración inmortal que nunca cesará. Que ustedes y yo podamos vivir en la búsqueda del corazón puro, del corazón inocente que quiere caminar en gracia, presencia y bendición. Que como José escuchemos la voz de Dios y como María siempre caminemos en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Yo los invito para que hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que nos das y este ejemplo de los pequeños que ofrecen su vida ante el Cordero, ante el Hijo de Dios. Que podamos verdaderamente pedir hoy por los que sufren, inocentes, por los que quieren vivir en tu presencia y son perseguidos, por los niños abortados, por los desplazados, por los que verdaderamente han sufrido por la malicia y el mal de otros, que como Herodes ven en peligro sus intereses y avasallan a los demás. Queremos hoy poder comprender este camino de la inocencia y la pureza. Podemos aprender a ofrecer el sufrimiento del dolor no como lo peor, sino como un camino de redención, que podamos ver en el sufrimiento y en el martirio la verdadera liberación que ha traído el gran mártir de la misericordia de Dios, el niño que nos ha nacido. Amén. ¿Qué propósito o acción quedan en su vida después de esta celebración? ¿Cómo llevarla a cabo? Esa es la gran pregunta. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.